Saludos, querida directora Lilia Juana Carrillo Cotillo. Hoy estamos reunidos porque deseamos expresarle todo nuestro aprecio y queremos despedirnos de usted, directora, educadora, que está culminando su labor educativa y de gestión en el servicio activo de una manera encomiable. Me siento muy honrada de pronunciar estas palabras en representación de todos los profesores del nivel primaria, del personal administrativo, de los estudiantes, de los padres de familia. Quiero expresarle nuestro más sincero agradecimiento por haber realizado la conducción de nuestra institución educativa desempeñando el cargo de directora. Usted llegó a nuestro colegio iniciando este año y antes de la apertura del año escolar 2020 entramos en cuarentena. Tuvimos que desarrollar el trabajo remoto casi de un momento a otro. Aprendimos a organizarnos, trabajar y coordinar virtual y eficazmente. Durante este tiempo hemos podido reconocer, respetar y apreciar todas las habilidades y conocimientos que la caracterizan, además de impulsar el desarrollo de nuestro colegio. La institución educativa 3087 Carlos Cueto Fernandini, los docentes, el personal administrativo, los padres de familia, los estudiantes y toda la comunidad educativa, le damos las gracias por la labor realizada, por sus esfuerzos y buen trabajo. Le felicitamos por estar concluyendo una labor tan noble a lo largo de su trayectoria con mucha responsabilidad, compromiso y dedicación. Es usted una persona muy valiosa. Le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida y disfrute de momentos gratificantes y plenos con la familia y amigos. Le deseamos una jubilación feliz y plena, señora directora Lilia Juana Carrillo Cotillo. Gracias. Buenos días, señorita directora, subdirectora, profesores, padres de familia, compañeros y público en general. Es muy grato para mí dirigirme ante ustedes en este día tan especial, no sin antes dar gracias a Dios y pedirle que proteja, los bendiga a esas familias que perdieron a sus seres más queridos, que ahora serán nuestros ángeles en el cielo. Bueno, no nos pongamos tristes, es un camino que todos tenemos que recorrer. Asimismo, orar y pedirle para que nuestras vidas sean como antes. De verdad, cómo extrañamos a nuestras segundas madres y padres, que son nuestros maestros, que dan su vida, tiempo por nosotros. No es fácil esta carrera que tienen ellos, de compromiso, guiándonos, protegiéndonos, escuchándonos y los diferentes problemas que pasamos en casa, secándonos las lágrimas de impotencia al no saber resolver esos problemas que tenemos. Pero ahí están ustedes, comprometidos en el lío muchas veces. Hasta llamando a los padres para tratar de solucionar, muchas veces con satisfacción y otras con desilusión. Esa es mi directora, mi segunda madre, la que nunca olvidaré. Es la persona que nos da energía cuando no tenemos batería. Bendita sea su madre por hacer de ella un alma buena. Hoy es el gran día y a la vez muy triste para nosotros, porque deja las aulas y nos deja a todos. ¿Cuántas generaciones vio pasar? Ellos estarán eternamente agradecidos. Dios sabe lo que hace. Este es mi colegio. Verde como la palta y como el pacay. Y tienen orgullo de que usted deje de laborar y se jubile en el Carlos Cueto Fernandini. Esfuerzo, éxito y trabajo. Nunca lo olvidaremos. Siempre estará en nuestros corazones. Y la llamaremos para que con sabiduría nos ayude a resolver nuestros problemas. Su imagen de mágica será como el cielo, que nunca se podrá pintar ni manchar. Gracias por permitirme dirigirle estas palabras como alcalde y alumno de este digno colegio, que hoy se convierte en testigo
de esta nueva vida que usted hará en familia. Gracias a todos los maestros y a la directora. Buenos días, comunidad cuetina, conformada por el personal directivo, docente, administrativo, padre de familia y alumnos en general. Hoy viernes 23 de octubre del presente año, estamos reunidos en forma virtual para celebrar el cumpleaños de nuestra señora directora Lilia Carrillo Cotillo y también el cese en sus funciones en el Magisterio Nacional. Para tal fin, se ha preparado una actuación muy importante y muy bonita en su honor. Nuestra señora directora Lilia Carrillo Cotillo nació en la ciudad de Huarmey, en Ancash. Realizó también su educación básica regular en esta misma ciudad. Su educación superior la realizó en el pedagógico Santo Domingo de Guzmán de Madres Dominicas de la Inmaculada Concepción. Sacó el título de profesora de Historia y Geografía. En la Universidad Nacional Federico Villarreal realizó los siguientes estudios. Obtuvo el bachiller en Educación, maestría en Gestión y Administración de la Educación y doctorado en Educación. También tiene una segunda especialización en Acompañamiento Pedagógico de la Formación de Formadores CREA en el MINEDU. Tiene varios diplomados, capacitaciones y actualizaciones en Educación. Ha sido directora de la institución educativa Alfredo Rebaza Acosta durante 13 años consecutivos. Ha sido subdirectora de formación escolar en el Colegio María Parado de Bellido del RIMA. Subdirectora encargada de la institución educativa San Francisco de Cailán en San Martín de Porres. Y tiene el honor de cesar, como ella me lo ha manifestado, aquí en nuestro centro educativo Carlos Cueto Fernandini. Querida directora Lilia Carrillo Cotillo, espero que la actuación sea de su agrado, que Dios la bendiga, cuídese en esta nueva etapa en su vida. Muchas gracias. Si volviera a nacer, ha llegado ya el momento del que nunca quise yo, y no puedo contener una lágrima en jugar. Me invade la nostalgia, la tristeza y el dolor, pues mi vida son los libros, las aulas y mi hogar. Pareciera que fue ayer que iniciara mi labor. Soy madre, soy maestra, porque así lo quiso Dios. Mis pupilos son testigos de mi fuerza y mi razón. De mi tiempo doy mi vida y también mi corazón. En las aulas y escuelas a los que yo me dediqué, los recuerdos imborrables en mi mente llevaré. Si volviera a nacer, volvería a ser docente. En mi alma que avizora el futuro y el presente. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ni cuenta yo me di? Gracias a Dios por el camino que elegiste para mí. Gracias a Dios por los amigos que con el tiempo conocí. Gracias Dios por darme vida para servirte siempre a ti. Juana Carrillo Cotillo, dedicarles unas palabras. Para muchos puede ser una despedida. Para los seres humanos como usted, profesional, maestra de calidad, como bien dice la UGEL 2 y el Ministerio de Educación, es el comienzo de una nueva etapa. ¿Qué le podemos decir a un docente que dejó sus días, sus horas, sus entrañables recuerdos para los niños, que estuvo siempre forjando vidas, porque enseñar a un estudiante es enseñar a un hogar? ¿Cuántas generaciones podrán hablar bien de usted,
aunque nosotros no la hayamos conocido, podría ser tan pocas las palabras o no encontrar un lugar o un espacio para hablar las virtudes que usted tuvo como maestra. ¿Qué es ser maestra? Es el don que nos dio Jehová a cada ser humano a través de su Hijo Jesús, el gran maestro. No deben correr hoy día lágrimas en los ojos, sino de alegría, de un gracias. Gracias, querida Juana, porque tú diste mucho a cada pequeño que estuvo en tu aula, porque ese pequeño te brindó amor, porque ese pequeño vino desesperado, hambriento, con mucha sed del saber. ¿Qué podríamos decirte, directora? Gracias por tu gestión, gracias por dejar huellas en el Cueto Fernandini, como cariñosamente lo llamamos. Buenas tardes, señora directora Lilia Carrillo Cotillo. Vengo en representación de los segundo grados A, B, C y D del nivel primaria. Y le voy a dedicar un baile de marinera y espero que sea de su agrado. Señora directora Lilia Carrillo Cotillo, el segundo grado de primaria del Colegio Nacional 3087 Carlos Cueto Fernandini, nivel primaria, le saluda muy cordialmente por el día de su onomástico hoy viernes 23 de octubre, pero también la despide con mucho cariño y con mucha pena por cumplir usted ya sus años de servicio aquí en el Magisterio Nacional Peruano. Queremos decirle que a pesar de las circunstancias adversas que hemos pasado en este año 2020, usted nos ha dirigido muy bien, nos ha dejado trabajar, nos ha orientado como debe ser, pero yo sé que usted se va con la frente en alto, porque su recorrido, como acabamos de escuchar, ha sido muy fructífero. Usted no ha perdido el tiempo, solamente se ha dedicado a la educación peruana, a capacitarse, a seguir estudiando, como toda una profesional. Que Dios la bendiga, querida directora, el segundo grado de primaria, una vez más le dice gracias. Que Dios la bendiga. Thank you.
directora de primaria, colegas todos. En esta oportunidad me es asignada mencionar algunas palabras para nuestra directora de nuestro querido colegio, Carlos Cueto Fernandini. A nombre del tercer grado, la profesora María Ruiz, la profesora Justina Vázquez y el profesor José Chávez, y quien les habla, la profesora Yanina Márquez, a usted, señora directora, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Estamos seguros que le espera una vida llena de éxitos, de compartir con su familia, ya que ha dado bastante para la educación. Si Dios así lo permite, en algún momento nos podamos reencontrar. Suerte, directora, y muchas felicidades. Gracias. Y te bendigo y siempre, y pido a Dios que ilumine tu andar. En la escuela tu entrega ha sido completa. Enseñar siempre ha sido tu vocación. Nos regalas consejos, nos abres el mundo de los libros y la razón. Gracias por tu labor de amor, mi maestra. Gracias por tu entrega y mi devoción. Gracias por compartir tu vida. Gracias te damos de corazón. Gracias por tu labor de amor, mi maestra. Muchas gracias. Ahora voy a dedicar unas palabras para mi querida directora. Mi querida directora, siempre admiré su labor de cada día. Después se llenaba de paciencia y amor para escribir en la pizarra las lecciones que con dedicación me enseñaba. Siempre le estaré muy agradecida. Muchas gracias, directora. Y
cantar esta canción a la directora Liliana. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Y ahora me tranquilizo los problemas de la vida. Elimina de tu vida y elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha. Todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ojalá significa familia y familia estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja vivir, vive, baby, dibu. Hay un amigo en mí, tan blanquito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Buscar lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Creo que si estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Hakuna Matata, vive y deja vivir, 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 vivir. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, resonra sobre tu vaca. Hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no me da miedo utilizarlo. La verdad de la buena. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja vivir, 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 vivir. Hay un amigo en mí, tan blanquito que me quiero morir. De ellos aprendí. Te digo que los animales saben hablar. Que algún día podré volar. Que la magia es de verdad. De ellos aprendí. Seguirán siempre junto a mí. Muy buenas tardes, les saluda el profesor Josué. Y tengo el honor y agrado de poder representar como coordinador al sexto grado de primaria. En esta oportunidad para poder brindar palabras de agradecimiento a nuestra directora Lilia Carrillo.
Como todos ustedes saben, este ha sido el último año de su gestión como directora y hemos tenido la bendición de tenerla en nuestra institución. Mis palabras son de reconocimiento a su trayectoria y gestión, tanto como docente y como directivo. Esta carrera es muy demandante en nuestra sociedad y por eso admiro aún más la entereza con la cual usted ha sabido afrontarla. La vida es un ciclo, un inicio o un final. Que este sea el nuevo inicio para usted y el que tanto merece después de todos estos años entregados al magisterio. Yo recién entré este año al Estado y puedo decir que tengo una excelente referencia de parte suya. Muchas bendiciones y éxitos para todo lo que emprenda.